Jueves, este jueves 22 de noviembre a las 18:30 horas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL, aquí en calle Moreno, al 25 de nuestra ciudad de Santa Fe, va a estar presente Jorge Altamira, el dirigente del Partido Obrero, en una charla que se titula ¿A dónde va América Latina? Y para adelantar un poquito lo que se va a charlar allí, tenemos en línea justamente a Jorge Altamira, a quien saludamos. Buen día, Altamira. Andrés Batistela lo saluda, gracias por atendernos. No, gracias Andrés a usted por esta llamada, por el interés por la charla de mañana, Para adelantar un poquito, decía yo en la introducción, Jorge, ¿a dónde va América Latina? La pregunta que le hago es, ¿por qué en la crisis que se está viviendo en buena parte de América Latina, por no decir en toda la región, la salida parece ser por derecha para muchísima gente, como ha sucedido en Brasil? Bueno, usted toca un tema fundamental. Voy a colocar el acento en lo que ocurre en Brasil, también lo que ocurre en Centroamérica y en la frontera con México, con los migrantes. Y al mismo tiempo también el derrumbe del gobierno argentino, que prometió que en 2 minutos acababa con la inflación, abría el país al mundo, traía capitales para desarrollarnos, y hoy estamos probablemente ante una crisis industrial superior a la del 2001-2002. Es decir, usted tiene aquí un panorama muy contradictorio. Le voy a dar un ejemplo concreto. Ha habido una disgregación muy grande de partidos políticos en Brasil, y alguien que viene de afuera gana las elecciones. Mañana voy a explicar en qué condiciones muy particulares las gana, pero podemos charlarlo dentro de un ratito con usted. Pero ¿qué pasó en México? En México hubo la misma disgregación, y un candidato que pertenecía a los partidos tradicionales y rompió con todos ellos, Andrés López Obrador, que la prensa internacional califica de izquierda, ganó en forma abrumadora las elecciones, ganó mucho más López Obrador en México, porque ganó en el primer turno por una mayoría absoluta, y Bolsonaro, para obtener esa mayoría absoluta, y hasta cierto punto tuvo que ir al segundo turno. Le digo hasta cierto punto porque entre abstenciones y votos nulos, si uno los computa como parte de la totalidad del padrón que debe votar en un país, Bolsonaro no llega ni de lejos al 50%. Con lo cual usted tiene un proceso muy conflictivo, o mejor dicho, un proceso muy contradictorio. Entonces la pregunta viene, que uno se hace lo siguiente: a ver, ¿cómo puedo entender estas contradicciones? Este dispara para allá, el otro dispara para allá, uno para arriba, otro para abajo. Lo que tiene en común en esas contradicciones es un manifiesto derrumbe económico en América Latina que tiene que ver con una crisis internacional de enorme envergadura. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Una potencia histórica tan importante como Gran Bretaña está a punto de hacerse añicos como consecuencia de esta salida de la Unión Europea. Y dentro de la propia Gran Bretaña ya hay propuestas de referéndum porque Escocia se quiere ir de Gran Bretaña, y Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, están en un acuerdo político que eventualmente podría llevar a la unidad de toda Irlanda y a la separación de Irlanda del Norte de Inglaterra. Por primera vez en mucho tiempo hay una gran recesión en Alemania. La situación con China es muy seria, y para ser breve, porque tampoco se trata de abusar del tiempo, la guerra económica entre Trump y China, que es absolutamente manifiesta, inclusive la guerra de Trump con los alemanes. Ayer Trump convocó a las empresas automotrices alemanas a discutir personalmente con él, pasando por encima del gobierno alemán. Como consecuencia de todo esto, creo que fue en el día de ayer, un derrumbe extraordinario en el sector tecnológico de la Bolsa de Nueva York. Claro, con esto quiero decir, en el sector capitalista de punta, aquel que está en la avanzada de los progresos técnicos en el mundo, porque se ha agotado, es decir, ya la gente ya tiene iPhone a rolete, le sale por las orejas el iPhone. Claro. Hay más iPhone que agua potable, no, que cloacas. Mire qué deformación extraordinaria en que hemos caído. Claro. Y por lo tanto las perspectivas de beneficios caen, los accionistas venden las acciones y numerosos capitales.
cursar ese diploma, gran parte de ellos invertidos con préstamos de los bancos. Claro. Entonces, este impacto en América Latina ha producido conmociones políticas. En Brasil, la crisis, los brasileños dicen que la crisis que ellos tienen tiene un nivel que nunca tuvieron en la historia colonial o independiente de Brasil. Eso es unánime, eso en la opinión de los brasileños. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿qué tiene Bolsonaro en la mano? ¿Qué tiene López Obrador en la mano? ¿Qué tiene Bolsonaro? ¿Va a vender Petrobras? Nosotros ya vendimos YPF y entramos en la peor crisis de autoabastecimiento petrolero de toda nuestra historia. Antes no comprábamos nada de petróleo. Privatizamos YPF y nos fumamos el bombo. Repsol se llevó toda la reserva comprobada de YPF. Es un negocio fabuloso. Eso es lo que él propone para Brasil. Él propone para Brasil destruir el sistema laboral, llegar al contrato por hora y por día. ¿Los obreros brasileños van a aceptar eso así alegremente? Después de una legislación laboral que conquistaron a partir de los años 30, luego retrocedieron, luego volvieron a avanzar. Los obreros nuestros, con esta gran tradición de defensa de derechos laborales, van a resistir pasivamente. El análisis que yo quiero mostrar es que acá hay una descomposición capitalista de un nivel nunca visto y que va a explicar muchas crisis y también revoluciones. Por ejemplo, en el año 2011 hubo revoluciones en casi todo el mundo árabe. Sí. Ellas expresaron el sentimiento del pueblo. No triunfaron porque fueron sometidas a una represión feroz. En Egipto se siguen fusilando gente a trochimoche por una participación real o atribuida en aquellas revoluciones. Este es el análisis que yo quiero hacer. Y la conclusión mía, mañana, va a ser que la izquierda se tiene que unir, pero a la escala de toda América Latina, con una estrategia alternativa, tanto a la derecha como al llamado populismo, tanto a Bolsonaro como a Lula, que es el que llevó a Bolsonaro, claro. El que empezó la política de ajuste fue Dilma Rousseff, tanto contra Macri como la falsa alternativa de Cristina Kirchner, que ahora se ha convertido en una candidata del Vaticano con este extraño enjunje entre pañuelos verdes y pañuelos celestes. Ahora, también está sucediendo, digo, Bolsonaro no podría haber ganado sin el voto del obrero al que usted hace mención, Altamira. También hay una cuestión donde no sé si es concientizar la palabra, pero estamos viendo trabajadores que votan a su verdugo también. No sé si es una cuestión de dar la batalla cultural o por dónde se debe encarar esta situación. No, usted tiene razón. No crea que yo discrepo con usted en este punto. Le quiero decir dos cosas. Esta no es la primera vez que ocurre en la historia. Por lo mayor, citaba para ilustrar a muchos alumnos y a la gente que viene a las conferencias que el general de Gaulle subió con un gran referéndum en 1962. Y el partido más importante que había en Francia era el Partido Comunista. Y redujo al Partido Comunista del 35% al 10% de los votos. Es decir, que se llevó 25 puntos, 25% del Partido Comunista. Y ganó en aquellos distritos que en Francia llaman las comunas rojas. Eso fue en el 62. Todas esas comunas y el movimiento obrero los terminaron volteando en el mayo francés de 1968. Sí. Quiere decir que el obrero vive las convulsiones políticas y si no tiene una dirección y una organización que lo convoque para deliberar y entender lo que pasa, puede adoptar decisiones disparatadas. En Brasil pesa mucho sobre el obrero algo que nosotros estamos atravesando en la Argentina, y al cual el Partido Obrero le ha dedicado muchísimo análisis y muchísimas propuestas, que es la inseguridad personal. Hay 60.000 o 70.000 muertos por año por acciones delictivas. Sí. Y no tanto en los barrios ricos, sino en los barrios pobres. Sí. Como la vida finalmente más importante que incluso el propio salario, si los obreros no adoptan una acción conjunta, no tratan de entender todo lo que pasa y actúan colectivamente, y cada uno lo hace sobre la base del miedo personal,
fácilmente un demagogo apoyado por el alto mando militar del ejército. Sí. Usted mire cómo él echó todo el gabinete. Sí. Él es un hombre que gana las elecciones con una campaña organizada por los servicios de inteligencia del ejército. Uh-huh. Es usted ve todo un aparato que interviene para dar una salida a una crisis en Brasil que desde el punto de vista político comienza con la destitución de Dilma Rousseff. Sí. Y se completa ahora frente a una acción política tremenda que hizo la izquierda brasileña, que hizo la Central Obrera de Brasil. Miraba el cielo, una gran huelga de camioneros que paralizó Brasil, pero hasta la raíz, porque los camioneros son mucho más que en Argentina la vena o la arteria de toda la vida económica brasileña. Y no, no hicieron nada. Uh-huh. De lo que manifiestamente fue un golpe, nadie salió a la calle, no fueron convocados. Claro. Todo fue retranque. La misma Cristina Kirchner está ilustrando hasta este punto. Ella quiere llegar al gobierno. Vamos a suponer que quiere, porque finalmente yo no hablé con ella, quiero decir. Y está sujeta a distintas maniobras que se están discutiendo. Bueno, los diarios hablan mucho de esto. Uh-huh. Pero vamos a suponer que ella quiere llegar. Ella tiene dos métodos para llegar: salir a la calle, promover concentraciones grandes, explicar que esta política hay que terminarla, declarar la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, es el programa que se está aplicando, y además esclarecer a los trabajadores de que deben impedir el deterioro salarial brutal que tienen por medio de una acción colectiva y no con este Cavalieri, lo gordo. Claro. Ella tendría que hacer eso, en mi opinión. ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, se coloca en un campo de maniobra con todos los que estuvieron apoyando a Macri en estos 3 años. Uh-huh. Con Pichetto, Massa, Graciela Camaño, uh-huh, o Gabriela, no me acuerdo. Graciela. Bueno, Graciela. Graciela Camaño, Solá. Solá. Está Schiaretti. Mire lo que acaba de rever con Schiaretti. Mire usted cómo alguien puede ir a avanzar como presión popular. Acaba de rever con Schiaretti que en las elecciones de Córdoba los kirchneristas no se van a presentar para no sacarle votos a Schiaretti. Schiaretti es la mano derecha de Macri. Uh-huh. ¿A cambio de qué? A cambio de que diputados votaran por Guado de Petro para ir al Consejo de la Magistratura. Sí, 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 sí. ¿Usted cree que esta crisis se arregla con transacciones? ¿Quién va al Consejo de la Magistratura por diputados y yo te saco mi lista en Córdoba para que vos ganes? Vos que sos macrista. Lula hizo eso abiertamente en Brasil. ¿Qué pueblo puede sentirse conmovido por episodios de estas características cuando tienen infortunio de una gran caída salarial, de despidos y de una gran caída de las jubilaciones? Entonces no se va a entender nunca la envergadura de esta crisis y la desorientación del pueblo y del electorado si no se hace la crítica a esta izquierda falaz que ha fracasado desde Venezuela para abajo en todos lados. Uh-huh. Ahora, porque se ha sido una política de componentes, no ha sido una política que colocó al trabajador como un sujeto protagónico fundamental. No, claro. Altamira, no me quiero extender mucho más, pero sí hacerle esta consulta y quizás hurgando un poquito más en lo último que venimos charlando. ¿Cómo enamorar al pueblo trabajador, al pueblo obrero, para que salga a la calle, para que luche por sus derechos y que salga a una calle, además, en la que no lo metan en cana y no haya razzias y todo esto que estamos viendo en las últimas movilizaciones, que un poco desalientan también y te terminan dejando con la queja en las redes sociales, ¿no? Que parece ser la catarsis de hoy día. Bueno, las redes sociales deforman mucho las cosas porque hay gente trabajando para crear un clima de tipo especial. Mire, en primer lugar, si se trata de enamorar, el enamoramiento empieza acompañando. Uh-huh. Allí donde hay una lucha hay que estar. Ahora, además de estar apoyando, hay que escuchar. Nosotros tenemos una política, nosotros le explicamos a los trabajadores que la vieja fuerza política del país no da más.
muertas, solo que no están enterradas. Y no hay cosa que un cadáver que no se sepultó. Esa es nuestra explicación. Con esa explicación lo que queremos es establecer un diálogo. Y con ese diálogo ir ser cada vez más creativo. Va a haber un momento de creatividad extraordinaria si se da todo ese tipo de unidad. Es una serie de movimientos sociales que se ocurre. Por ejemplo, mire usted el movimiento social de las mujeres, la magnitud que ha alcanzado. Lo mismo ocurre en Brasil. Sí. Este es un fenómeno extraordinario. Sí. Este movimiento social. Ahora, cuando Cristina Kirchner le dice a todas las mujeres que se movilizaron por el derecho al aborto, mire, nos tenemos que unir con el Vaticano. Usted ahí ve una decantación. Y nosotros convocamos a las mujeres a que entiendan que ningún movimiento popular puede ser ajeno a las opciones políticas. No pueden cerrarse en su reivindicación como un hecho en sí mismo. Porque la solución de las reivindicaciones se va a alcanzar por medio de una lucha política. Lo prueba Cristina Kirchner, que ya tiene sus filas kirchneristas, compañeros verdes, que en función del kirchnerismo han decidido bajar la bandera del derecho al aborto. Porque si ella convoca a los celestes, si los celestes están atacando a quienes tienen la educación sexual, si los que piden el derecho al aborto, no será Cristina Kirchner, que nunca planteó el derecho al aborto, en 12 años la que lo vaya a impulsar. Mire usted cómo un fenómeno político sirve como experiencia. Quiero decir, debe servir como experiencia. La izquierda tiene que servirse de esto. Y le voy a decir, yo le diría incluso una autocrítica, me haría, viendo algunas cosas en las redes. No hay que chicanear a Cristina Kirchner. Mira vos, te vendiste, lo celeste. No, hay que dar la explicación de fondo. Aquí hay que dar una explicación de fondo. El clero está ocupando un lugar decisivo en la vida política nacional y por lo tanto intentando moderar su futuro del mismo modo que los evangélicos en Brasil, sí, que son la gran base de Bolsonaro. Sí. ¿Me entiende? Sí. Es decir, es un trabajo político inmenso, pero finalmente se reduce un tema de claridad. Los trabajos más inmensos dejan de asustar o de intimidar si uno tiene las cosas claras. Claro. Altamira, le agradecemos por su tiempo. Abrimos la invitación para toda nuestra audiencia también el jueves 22 de noviembre, 18:30, aquí en la Facultad de Económicas de la UNL, Moreno 2557. Le agradecemos por este tiempo, por esta charla, y lo esperamos mañana. Un abrazo, gracias por todo. Un abrazo.